¿Qué tal, gente? Magnum por acá saludándoles. En el vídeo de hoy tenemos el M109A1, nuevo vehículo de artillería de Estados Unidos. Bueno, creo que es el único que tiene Estados Unidos, si no me equivoco, de artillería. Sí, el único vehículo de artillería que Estados Unidos, si no me equivoco. Bueno, en fin. Este cacharro lo introdujeron en la última actualización, en la que fue hace unos días, así que grindé un ratico para sacármelo y bueno, aquí se los traigo. Ya lo tengo todo, ya, bueno, faltaba comprarle motor, joder. Lo tengo todo investigado y la verdad es un buen vehículo que a la mayoría de los tanques en este BR les hace one shot si le das en la zona correcta, ya que obviamente su obús no penetra mucho, solamente 61 milímetros, pero tiene 9 kilos en equivalencia TNT. O sea que esto hace hull break, pero del sabroso. Bueno, ya no se llama hull break, ya ni me acuerdo cómo se llama la modalidad que pusieron. También tenemos munición de proximidad, tanto para aviones como para vehículos ligeros, si les cae cerca o más o menos cerca para que puedan destruirlo rápido. Igual funciona como la munición normal, solamente que puede funcionar también para vehículos ligeros. La pueden usar como su munición principal. Desde luego yo llevo las dos y voy full, pero full municiones. No escatimo en nada porque normalmente a veces primer tiro te dan one shot, entonces no tiene muy poca supervivencia el vehículo. Como pueden ver, 32 milímetros por la mayoría del chasis y de la torreta. El cañón es lo que más tiene, 40 milímetros. Todo lo demás es prácticamente una cajita de fósforo. Aparte de toda la munición que llevo, esto es la combinación perfecta para explotar. Pero bueno. Un vehículo que la verdad es bastante bueno, como les dije hace rato. La torreta gira en 180 grados, tiene 13.3 segundos de recarga. Y eso que le tengo la tripulación en experto, se la puse en experto y todavía tiene ese tiempo de recarga. La verdad, comparado con otros, pues recarga relativamente rápido, no como el 2S3M de Rusia, pero por lo menos hace el trabajo. Lo bueno es que, como les dije hace rato, la torreta gira 180 grados, tiene buena movilidad a pesar de todo y buena velocidad, tanto hacia adelante como hacia atrás. Tiene buena reversa también de 11.8 kilómetros, así que es bastante decente la reversa que tiene el vehículo. Normalmente almacena munición por todos lados del tanque. Por eso digo que no escatimo en munición, porque es que en todos lados. Puedes llevarte 10, puedes llevarte 14, puedes llevarte 8, que igualito las va a tener repartidas. Normalmente están aquí, en su mayoría, pero siempre tiene repartida por todo el tanque. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tripulantes. Así que por esa parte es un poquito salvable, ya que al tener muchos tripulantes es difícil que te hagan tripulación inconsciente. Pero como te dije, normalmente lo que entre, en su mayoría, más que todo por aquí, te va a ser one shot. One shot. Aquí en lo que es el chasis resiste un poco más, ya que tiene el motor adelante y tiene esta chapa de blindaje que no es nada, son 8 milímetros que protege al conductor. Sin embargo, de vez en cuando hace su trabajo, ya que la munición entra en el motor y no pasa más allá del conductor. Pero bueno, sin mucho más que añadir a la poquita review que le puedo hacer de este tanque, espero que disfruten el video. Fue una sola partida, la verdad, la que pude grabar, porque tengo unos pequeños problemas con el grabador de AMD. Pero bueno, espero que les guste y nos vemos en la próxima, chicos. Bye bye. Mapa nuevo. ¡Ja! Bueno, la verdad este mapa me gusta bastante. Normalmente me vengo por aquí por C. Así que vamos allá. La verdad se mueve bastante rápido este bicho. Y con todo investigado, uff, muchísimo mejor. No hay más nada que hacer.
Bueno, puedo decir que tiene mejor movilidad que la mayoría de los obuses que hay en el juego. Bueno, no he jugado el Vidal, así que no puedo decir nada del Vidal. A ver si llego, si me da chance de llegar allá y que no haya nadie. Puede ser que sí. A ver, ya estoy aquí. Voy a romper aquí por si acaso. No veo a nadie de frente. Y eso es buena señal porque significa que están todos en C y los voy a tomar de costado a la mayoría. Así que... ya se lo cargaron ya. A ver, rápido. No, ¿dónde pegué el tiro, mano? Bueno, se lo cargaron ya también, lo mataron para el Sevilla. Qué mal, se lo pegué que a la planta. Eso es random ahora lo de las plantas, ¿ah? ¿Eh? A veces hace que la munición esta explote, a veces no. Aquí va otro, pero este puto, esta puta cerca no me va a dejar hacer nada. Mano. Tengo que destruirla y con la metralleta me va a destruir, así que voy a esperar a que pase un poquito. Aquí, a ver. ¡Auch! Cabrón, me estabas esperando en tu casa, cabrón. ¡Oh, puta! Este mamón me estaba esperando ahí como si nada ya. Increíble. Ahí viene otro. Me está dando el Tiger, ¿verdad? El Tiger me está dando. Si sale me mata, porque tengo ahí la puta escalera esa que no me va a dejar hacer nada. Y este viene descuidado. No. ¡Qué buena explosión! ¡Mierda! ¡Lo volvimos ceniza, hombre! A ver. Estoy escuchando al el Tiger, me va a querer. Paré para el cielo. ¡Oh! Eso me tendría que haber dado, ¿eh? Y eso también me tendría que haber dado. Estoy teniendo mucha suerte aquí. A tu casa. Esto es lo que tienen que buscar, muchachos. Normalmente darle en una parte plana o en la parte de arriba de la torreta. Y les aseguro que es one shot, pero... el sabroso. A ver, y vos estás ahí quietecito, ¿verdad? ¿Puedo romper la cerca o no puedo romper la cerca? La metralleta no, pero bueno, aquí la rompemos un poquito para atrás. Quieto ahí, a tu casa. Estos ligeros te los comes con pataticas. A los ligeros sí, donde le medio de va a ser one shot, por eso no te preocupes por lo ligero. Pero lo que es vehículos pesados, normalmente hay que buscarle una parte plana, la parte de la torreta arriba. Ahora me llevo el puto... Aquí viene alguien. ¿Viene alguien? No. Ah, lo pelaste. Te va a matar. Lo estoy diciendo que te va a matar. Vamos, recarga. Creo que recargo primero que vos, ¿verdad? Y si te quedaste quietecito. Adiós, pues. Y el perro ladrando. ¿A quién estará ladrando el perro, Dios mío? ¿Dónde va ahí? A ver si te pillo por aquí. Creo que sí. Va a pasar, ¿verdad? Mucho mejor. Si te quedaste ahí tratando de buscarme tiro, fue mucho mejor. Viene algo aquí, lo estoy escuchando. Que es un Tiger. Aquí.
Ay, madre. Y viene otra cosa. Viene algo más, ¿verdad? Yo riéndome viene algo más. ¿Qué? A ver. Es algo pequeño. Y el humo no me deja ver. Puto humo. Es el Wafaltrack. El Wafaltrack de hace rato. Sí, ¿verdad? Y viene algo más también a mi derecha. Pero es que estoy rodeado para tu casa. Y ahora, ¿el de la derecha va a salir o no va a salir? Puede ser. Estos muchachos no dejan de entrar al cuarto. No me dejan jugar tranquilo. Tengo uno aquí en C. Te llevaste todo el bidón, cabrón. Qué malo tenéis que ser para llevarte el bidón ese de este. Ouch, 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 ouch. Sabía que tenía uno atrás, pero aquí adelante viene otro parter. Oh, no le hice nada. Pero bueno, 9 kills son buenísimas con esta cosa. Y viene el momento de la venganza. Vamos por ustedes, cabrones. Solamente quiero ir por el Panther. Tanto que odio que me hagan esto, ¿eh? Que yo mate a alguien y que me venga a buscar con un avión, lo odio. Pero bueno, hay que aprovechar también que podemos hacer lo mismo. Así que, nada. Y este está haciendo maromas ahí abajo. A ver, está por C. ¿Estará ahí? ¿Dónde estará el aliado que está conmigo en un escuadrón? Yo creo que debería estar ahí. Ahí vi un fogonazo, así que es un Tiger 2. Vamos a ir por ese primero. A ver qué tal. Y tira, sí, tira humo. ¡Wow! Habían dos. Nada, ya vengo por vos. A ver, que hay dos antiaéreos ahora. Este que tengo aquí abajo, que le estoy girando en toda la jeta prácticamente. No sé por qué no me mata. Y hay otro allá. Voy a ir primero por vos, ya que estás haciendo el malo. Vamos. Creo que así va bien. Venga, muchachos, un Para esfuerzo tu más casa. y la victoria será nuestra. 3 kills más 9 son 12 kills. Así que buenísima partida. Espero que el puto AMD me deje grabar esta vez y bien, que no se vea todo pixeleado porque me está dando muchos errores. He tratado de hacer este video como 6 o 7 veces y me da demasiados errores. A ver, escucho fogonazo. Creo que en C. Ah, un puto antiaéreo en C. Y yo me le voy de jeta y ya voy a picar. ¿Qué voy a hacer? Nah.